Buenos días, amigos. Faltan pocos minutos para las 7. Brian Cave os desea otro día maravilloso, lleno de alegría, de sol, de mar, de música y de cualquier cosa que os haga sentiros felices de ser jóvenes. ¿Y vosotros, los amantes del windsurf, qué os pasa? ¿Se os han pegado las sábanas? Sí, sí, vosotros. Solo os quedan dos días para poneros en forma. Las regatas de windsurf de South Bay son el próximo sábado. Y va a ser muy duro, porque Mike Patterson ya está seguro de tener el trofeo en el bolsillo. Para no arriesgarse, lleva entrenando 5 horas diarias en estas últimas semanas. Vaya un descubrimiento, Brian. Mike se acuesta con la tabla de windsurf, ¿lo sabías? También Billy Joe se está haciendo ilusiones sobre el trofeo. ¿No es verdad? Ya estamos. Ahora verás cómo se mete con mi padre. ¿Quién sabe? Su padre es un hombre importante y podría comprarle el trofeo a su niño. Oh, Billy Joe, no me hagas esos gestos tan feos. ¿Sabes una cosa? Te pondré un bonito disco y haremos las paces. Se lo pensaba dedicar a Mike, pero... Buenos días. Dijiste que ibas a pasar a buscarme. ¿Cómo es que Mike se retrasa tanto? Lleva fuera más de una hora. Está decidido a ganar, ¿eh? Y lo conseguirá. Aquí no hay ninguno que le haga sombra. Ese gana aunque sea sin vela. Queremos recordar a todos nuestros amigos que el sábado próximo comenzarán los grandes festejos del centenario. Después de la regata de windsurf, el presidente del comité, William Wells, ha puesto a disposición de todos su magnífico jardín para una barbacoa al aire libre. Y yo espero que nadie piense que la generosidad del señor Wells tenga nada que ver con el hecho de que se presente a las elecciones para gobernador que tendrán lugar en noviembre. ¿Por qué la tendrá tomada con mi padre? Que diga lo que quiera. Los que escuchan ese programa son jóvenes, aún no votan y tu padre lo sabe.
Peter, comprendo que un gran escritor tenga cosas mucho más importantes en que pensar. Pero te pedí que encendieras la cafetera. Esta mañana no consigo concentrarme. Además, ya sabes lo mal que hago el café. Nunca te faltan excusas. ¿Cómo está hoy el mar? Liso, como un espejo. ¿Jenny sigue durmiendo? No, salió muy pronto. Fue a hacer windsurf. Oye, Peter, ¿recuerdas que hoy es la reunión del comité del centenario? Prometí que iríamos los dos. Oh, es cierto. Sí, iremos. Creo que ya he agotado todas las excusas. Sí. ¡Papá! Papá, tienes que ayudarnos. ¿Qué ha pasado? Mike ha desaparecido. ¿Qué dices? ¿Cómo ha sido? Se estaba entrenando con la tabla. Estaba a unos 300 metros de la orilla y dejamos de verlo. Llevaba un par de horas en el agua y de pronto desapareció. No hay rastros de él ni de la tabla. Necesitamos tu barco. Vamos a repasarlo. Philip se ocupa de todo lo referente a la playa. Muy bien. Palmer, tú pide las autorizaciones en la oficina electoral. Sí, yo me encargo de eso. Y también hay que controlar el número de tarjetas de identificación. No deben ser más de 200 y todas deben llevar la fotografía. De acuerdo. Peter tampoco viene hoy. Ya lo suponía. Lo habría apostado. Tiene sus motivos, Matt. Claro, un artista no puede perder el tiempo con esas tonterías como las fiestas de su pueblo. Peter no te debe explicaciones. Y yo tampoco. Señor Rosen, tiene un momento para... Luego, luego. Buenos días, señora Benton. Buenos días. Buenos días. Hola, Joe. Hola, Jan. Ah, señora Benton, es un placer verla de nuevo. ¿Cómo está? ¿Conoce a mis amigos, el profesor Greer? Todos confiamos en ti, Bill, pero tienes que controlar tu temperamento. No podemos dejar escapar esta ocasión, compréndelo. ¿Bill? Gloria. ¿Y Peter? No pudo venir. ¿Me prometiste convencerlo? Sí, lo sé, pero... Bueno, ya sabe cómo son los escritores, señor Wells. Están por encima de las pequeñeces de la vida. No se les puede cortar la inspiración. Gloria, contaba con Peter. Habíamos anunciado su presencia. Sí, lo sé. Y él también lo sabe. Pero es que ha habido problemas esta mañana. ¿Problemas? ¿Qué clase de problemas? Un amigo de Jenny. El teléfono es de Washington. Ok. Ahora retiráis lentamente los sombreros. Salid. ¿Los sigo? Sí, síguelos. Lo sigues un poco y luego haces una panorámica lenta hasta llegar a la cara del jefe. Ah, señor Wells. Ya hemos terminado la grabación. ¿Cuándo puedo verlo? Digamos mañana. ¿Le viene bien? No. Dentro de media hora en mi despacho. Es imposible. Lo siento, pero no... Martin, cuento contigo. Algo hay seguro. No ha podido ser un pesiada. Llevo aquí 30 años y jamás he visto un tiburón de tamaño suficiente para hacer una cosa así. Debe ser un animal gigantesco. Lo malo es que una vez te han comido gratis, le cogen el gusto y se quedan en la zona para seguir el festín. No ha aparecido la otra parte de la tabla. Quizá Mike se haya agarrado a ella y esté flotando a la deriva. Tal vez.
fastidio. ¿Qué pasa? La regata de Windsor es el sábado. No habrá regata. Llamaré a la vigilancia de costa. Que empiecen la búsqueda. Muy bien. Cambio y cierro. Pero bueno, te has vuelto loco. Casi me arrancas la piel al subirme. Lo siento. Creí que estabas en dificultades. ¿Quién nos dice que sea un tiburón? Puede ser una hélice. Oh, ¿pero qué dices? Mira esas marcas. ¿Crees que una hélice dejaría esas señales? Tampoco es seguro que sea la tabla de Mike. Puede haber llegado desde Florida o de quién sabe dónde. No, no me convence. Oye, Matt, no se trata de convencerte o no. Un muchacho ha desaparecido y eso es grave. La vigilancia de costa lo está buscando. Y Glover también ha salido a mirar. Quizás sepa algo. Aquí se encontró la tabla. La corriente en este sitio va hacia Eagle Rock. Su hijo lo sabe. Nunca se le ocurriría navegar contracorriente. Ya se ha iniciado la búsqueda. Ya verán ustedes cómo... Perdone. Diga. Puede estar herido. Oh, cálmate, Amy. Pero si lo ha abordado una barca, ¿por qué no lo han recogido? Está bien, voy enseguida. Era Jenny. La vigilancia de costa ha encontrado algo. ¿Cómo está? Es un milagro que siga a flote. A lo mejor ellos han visto a Mike. No veo a nadie. Hay algo que no me convence, pero no sé qué es. Hola, papá. Hola. Acaban de llegar. Chris, ¿de quién es? De Ed Glover. Charlie, ¿qué ha pasado? Había embarrancado. Se estrelló en los escollos de Eagle Rock. ¿Dónde está Ed? No había nadie a bordo. Ed Glover no se dejaría engañar por las aguas de Eagle Rock. Por las aguas no, pero el alcohol. Es la barca de Ed Glover. ¿No irás a decirme que esto también ha sido obra del tiburón? No voy a decirte nada, Matt, pero dos accidentes en el mismo día me preocupan. ¡Jefe! ¡Jefe! Dios mío. Habrá que suspender la regata del sábado. Puede haber sido otra cosa. Puede haber sido una explosión. Ya sabéis que Ed acostumbraba a pescar con dinamita. No diga tonterías. No ha sido una explosión. No hay rastro de dinamita. ¿Y esto les parece obra de una explosión? No sé lo que habrá sido.
Pero yo no me rindo, Peter. South Bay tendrá su regata y nada podrá impedirlo. No puedes hacerlo. ¿Ah, no? No se trata de poder o no. Voy a hacerlo y no se hable más. ¡Peter! ¡Mira! Es la otra parte de la tabla de Mike. ¿Sigues dudando? Mike, no. Un tiburón no puede arruinarme el trabajo de un año. Tendremos regata. Me hago responsable. No es una tintorera. Ni un tiburón tigre. Solo hay un animal en el mundo capaz de hacer una cosa así. Puedes creerme. He querido ser yo personalmente quien les tranquilice y les haga saber que no he abandonado la ciudad a su suerte. Quiero ser yo mismo quien les diga las medidas de protección que han sido tomadas para proteger la zona de la regata. Como pueden ver, esta parte de la bahía ha sido completamente cerrada con redes especiales antitiburones que van desde aquí hasta aquí. En varios puntos estratégicos se han establecido puestos de observación. Y habrá hombres armados a bordo de tres barcos anclados al otro lado de las redes. Aquí, aquí y aquí. Por tanto, el triángulo en el que se celebrará la regata es un lugar absolutamente seguro. Créanme, no puede suceder absolutamente nada. Les doy mi palabra. ¿Le gusta? Perfecto. Añádele alguna otra escena y guárdalo. Así tendremos archivadas todas las medidas de seguridad que hemos tomado para la regata. En el caso de que ocurriera algo, yo espero que no, pero siempre hay riesgo. Sácalo inmediatamente. Contra un tiburón se puede luchar, pero resulta muy difícil luchar contra el pánico. Un momento, señor Wells. ¿Ha dicho pánico? Sí. Hay que evitarlo a toda costa. ¿Está claro? Muy claro, pero me pone en una situación algo equívoca. Además, ¿qué gano yo? Nada. No te preocupes. Confía en mí. Señor Wells, ¿cuántos barcos necesitamos? Bastará con 8, incluido el suyo. Pondremos 10. Mi oficina tiene órdenes de darle todo lo que pida. Llámelos. Solamente me quedaría tranquilo si tuviera una cosa. ¿Qué cosa? La cabeza de ese maldito asesino blanco. Solo eso. Solo eso. Aquí lo tienen, señores. El gran monstruo blanco. Conocido en los trópicos como la muerte blanca. Ahora ya está claro que se trata de él. Ningún otro animal puede haber causado los daños que hemos visto. Esta especie se consideraba extinguida, pero es evidente que todavía existe un ejemplar y, por desgracia, está en nuestras aguas. Probablemente tiene hambre y se lanza contra todo lo que encuentra, comestible o no. Creemos que su longitud debe ser de unos 12 o 15 metros. Y sus puntos vulnerables son... Bueno, tú eres el experto. Habla tú. Los puntos débiles son... la base de la cabeza... y bajo la espina dorsal. Deben afinar bien la puntería y tirar solo a una de estas dos zonas. No esperen asustar al monstruo, señores. No le tiene miedo a nada. No se hagan ilusiones. Si ese animal advierte la presencia de ustedes, no les dará tregua. Las reacciones del gran tiburón blanco son imprevisibles.
No es el hambre lo que le empuja a atacar, no. Quiere matar. Así que solo tienen dos alternativas. Una, escapar. La otra, hacerle frente. Disparar. Intenten matarlo o será él quien les mate a ustedes. ¿Alguna pregunta? Yo también. Espérame. Tony llegó segundo el año pasado. Este año ganará. No, yo creo que ganará Billy. Vamos a oír música. Espérame, ahora voy. When I arrive in town, I'll bring you pretty flowers.
Enhorabuena, Wells. Gracias. Gracias. Hola, ¿vas a votar por mí? Todavía no puedo. Gracias. Enhorabuena. Gracias. Enhorabuena. Mucha suerte. Señor Wells, quiero hacerle un... Sí, pero luego. Mucha suerte, señor Wells. Hola, gracias. Gracias. Gloria, estás preciosa. Oh, ¿de verdad? Claro. Gracias por traer a Peter. ¿Lo había prometido? Gracias. El juez de la prueba va a llamar a los participantes. Esperamos que los jóvenes leones de South Bay nos dejen hoy en buen lugar. ¿Saben los hombres que deben llevar las armas escondidas? Se lo he dicho personalmente. Descuida. Mientras no haya que usarlas. Claro. Todo listo para la conferencia de prensa, señor. Iré dentro de un minuto. Muy bien. Hasta luego. Las redes están en su sitio. Las boyas también. Y los hombres. La fiesta puede empezar. Ten los dedos cruzados. No pasará nada. ¿Todo a punto? Hola, papá. Hola, pequeña. ¿Cómo estáis? Mejor que nunca. Estamos en forma. ¿Se quedará aquí este año el trofeo? Eso esperamos, pero hay un par de chicos de Santa Mónica que han jurado llevárselo a casa. Yo creo que han puesto la matrícula de California para darnos miedo. ¿Vendrán de Chicago? ¿Quién sabe? Nosotros no tenemos miedo a nadie, aunque vengan de la luna. Vamos, chicos. Hasta luego, señor Benton. Adiós. Dave, sé prudente. Tranquila, Jenny. No te preocupes. No es la primera vez que hago esto. Todos los participantes a la línea de salida. Dos minutos para la salida. Todos los participantes a la línea de salida. Sí, muy bien. Cámara 3 a los espectadores. Eso es, muy bien. El juez de la regata ha dado la orden de que los participantes se coloquen en la línea de salida. Todo el mundo en su puesto. Jimmy, ve a la plataforma de los jueces y dame plano del disparo. Sí, dame tiempo para llegar. La multitud que ha venido a presenciar la prueba está excitada por este importante... Deja situado muy lejos. Bueno, tal vez sea un truco táctico. Así no tendrá que ceñir tanto. 30 segundos para la salida. Por fin, todos los participantes... No hay ningún tiburón en el mundo que pueda atravesar esas redes. Solo faltaría eso con el dinero que han costado. 15 segundos para la salida. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Salida válida. A pesar de que el viento no es muy bueno, las tablas avanzan a gran velocidad. Podemos ver en buena posición a Raffleson y Watson. Vamos, Dave, ¿a qué esperas? Los muchachos parecen tener dificultad en controlar el viento. No, este es el que va junto a Billy. La regata se desarrolla sobre un recorrido de una milla. La primera boya hay que tomarla en un giro muy cerrado para abrirse bastante a continuación. El grupo empieza a abrirse debido en parte al viento que sopla ahora con más fuerza. ¡Vamos, Deida! ¿Qué esperas? ¡Vamos! Nuestros muchachos siguen en buena posición. Ahora vemos a Kalog y Moskowski que ganan una veintena de metros del resto del grupo. Tal vez el pronóstico de la víspera sea cierto. ¡No crucéis! ¡Peterson, descalificado! ...en esta primera parte del recorrido. Los participantes se han ahora tirado su auto a la primera boya. Jenny, dame los prismáticos. ¿Qué pasa? Que salgan del agua. ¡Deprisa! Vemos caer a un participante. Probablemente ha tropezado con la tabla de algún compañero. Lo que nos temíamos, otro concursante ha caído al agua. Es extraño. No nos explicamos todas estas... ¡Atención! ¡Salid todos del agua y volved a la orilla!
¿Qué ocurre? ¿Se han vuelto locos? La regata queda impedida, razón aparente. La regata queda impedida. Dame eso. ¿Qué demonios pasa ahí? Atención, atención todo el mundo. Volved a la orilla o subid a esta barca. ¡No os crucéis! ¡No os crucéis! Atención, atención, subid a esta barca. ¡Todos a la orilla! ¡Fuera del agua! ¡Allí hay una boya que se mueve! ¡Todos fuera del agua! ¡Todos fuera del agua! ¡Coged este cabo y subid a bordo! ¡Venga, todos a bordo! ¡Fantástico! Ha debido suceder algo muy grave. Son muy pocos los participantes que pueden mantenerse sobre las tablas. ¡Un tiburón! ¡Es un tiburón! ¡Es un tiburón! ¡Sal del agua! ¡Tenemos que ayudarle! ¡Calma! Ha roto la red. ¡Vamos a tierra! ¡A tierra! ¡Vamos, vamos, todos a bordo! ¡A tierra! ¡Todo el mundo a tierra! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡A tierra! ¡A tierra! ¡Todo el mundo a tierra! ¡A tierra! ¡Todo el mundo a tierra! Jimmy, zumba la barca. Yo había asumido toda la responsabilidad. He hecho todo. Señor juez, ¿sigue insistiendo en que lo del tiburón eran solamente rumores? Este no es el momento de hacer declaraciones. ¿Por qué no se han tomado medidas de seguridad? Yo tenía... Un momento. Se han tomado medidas de seguridad, pero no para un ejemplar de este tamaño. En mi vida había visto nada igual. Y he cazado tiburones por todo el mundo. Díganlo en sus periódicos. Se habían tomado medidas de seguridad. ¡El tiburón ahí mueve! Decidiste que la regata se llevara a cabo. La política justifica los medios. ¿Eso es lo que piensas? ¿Que la política justifica? Oh, Paul, déjate ahora de maquiavelismos. Está bien. He cometido un error, pero había tomado todas las precauciones. Benton y Hammer son dos especialistas. Ellos pueden equivocar. Pero yo como candidato no, ¿verdad? No. La oposición está montando una gran campaña de prensa y no tenemos argumentos para contestarles. ¿Qué quieres? ¿Que me tire yo al agua y que intente matar a ese monstruo? Claro que no, pero hay que hacer algo espectacular para tranquilizar a los que nos pagan. Paul, tengo la sensación, o más que la sensación, de que intentas zafarte de esto y dejarme a mí toda la responsabilidad. Vamos a dejar una cosa clara, Bill.
Yo quiero llegar muy lejos. Tengo que estar seguro de que apoyo al ganador. Y para que tú seas el ganador, tienes que ocuparte de la destrucción de ese tiburón. ¿Queda bien claro? No dentro de una semana. Ahora. He resuelto problemas peores. Este también. Eso espero. Por tu bien. Tranquilo. Llegaré hasta el final. Solo queda el viejo sistema, la dinamita. ¿Qué dices? ¿Estás loco? ¿Quieres volar por los aires como en Santo Domingo? ¿Qué va? Aquella dinamita estaba mal, tú lo sabes, y explotó demasiado pronto. Sí, lo recuerdo. Eso no se olvida. El resultado fue que durante mucho tiempo no pudiste bajar a más de 30 metros. ¿No te basta aquella experiencia? Esta vez he tomado todas las precauciones. Bajaré con este cinturón lleno de dinamita, pero no está cebada. Para hacerla estallar, usaré un detonador a distancia. Como quieras, pero ten cuidado. No vayas a gastarme la broma de desintegrarte en el agua y dejarme aquí solo con ese bicharraco. Te aseguro que no se me había ocurrido esa idea. Y además, quizás se haya ido. Claro. O puede que esté debajo de nosotros. Claro, ¿por qué no? Si está a menos de 3 millas y huele a aceite de ballena, vendrá como un rayo. Gloria. Prepara el sonar y los micrófonos submarinos. Tenemos que estar en contacto. Sí, están preparados. Comprueba si funciona. De acuerdo. Sabes, Peter, es probable que hoy veamos algo muy interesante. Ojalá podamos contarlo. Tendremos suerte. ¿Y si tu padre viene a buscar el barco? No, está muy ocupado. Tiene que pensar en otras cosas. Además, cuando nos vea llegar con ese monstruo al puerto, estará demasiado orgulloso para enfadarse conmigo. Los chicos de South Bay vengan a un amigo y acaban con el tiburón. Ya estoy viendo los titulares de los periódicos. ¿Y si volvemos con las manos vacías? No digas tonterías. 10-1 a que volvemos con ese bicho. Este está loco. Cree que va a pescar sardinas. ¡Chicos! Esto es todo lo que he encontrado. Los trajes y las botellas se los llevó papá. Vamos a ver. Calibre 12. Esto es un cañón. Venga, ¿eh? Menos hablar y vámonos ya. Con esto ya lo destrozamos. Bueno, voy a bajar. ¿Me oís? Sí, te oigo bien. ¿Y yo? Muy bien. Vamos a probar el sonar. Ahora te lo mando. Bajar un poco más. Está muy alto. Gloria. Ven, bájalo un poco más. El fondo debe estar a unos 40 metros. Eso es, así está con el barco. ¿Dónde está tu padre? No ha podido venir. ¿Pero sabe que os lleváis su barco? Pues claro, me lo ha dicho él. Bueno, pero volved enseguida si el viento cambia a noroeste. ¿Eh? Claro, hombre. No te preocupes. Espacio, espacio. Es inútil, no se ve nada del tiburón. Sigue adelante. Puede que después haya algo. Algo no me sirve. Necesito el tiburón.
Si perdemos esta ocasión, ya podemos ir cambiando de oficio. Ahí está, te lo dije. ¡Esto es una bomba! Yo prepararé el ferry. Y ahora con esto ponemos en marcha el detonador.
de la botella. Peter, solo os quedan 3 minutos de aire. Bueno, ya está listo. Echando el agua. Esperemos que le guste. Billy Joe, afloja la marcha. Gloria, estamos subiendo. Ron está en apuros. Prepárate para ayudarme. Sí, Peter. Peter. Jenny, avisa cuando lo veas. Descuida. No tienes nada. Ya se recupera. Gloria, llévanos a tierra. ¿Lo hemos cogido? Casi nos coge él a nosotros. Nunca había visto un monstruo así. ¿Lo hemos herido por lo menos? No, ni un arañazo. Mire, el barco de Wells. ¿Dónde estaría cuando lo necesitábamos? Dando vueltas por el condado, buscando votos. ¿Qué tamaño tenía? ¿Cómo era de grande? Yo diría que unos 10 metros, aproximadamente, claro. ¿Tú qué opinas, Peter? Lo hemos arponeado, pero como si nada. ¿Entonces lo habéis visto? ¿Qué si lo hemos visto? Cara a cara. ¿Cómo has conseguido volver tan pronto? ¿Volver? ¿Volver de dónde? Nos hemos cruzado contigo en el mar. ¿Qué dices? Hace una semana que no salgo. Ha salido su hijo, señor Wells. Me dijo que tenía permiso suyo. Eran 4. También iba su hija, señor Benton. Y llevaban un montón de cosas. Están locos. ¡Vamos, Steve! ¡Dispara! ¿Para qué esperas? ¡Dispara, hombre! ¡Dispara! ¡Un poco más! ¡Un poco más! ¡Vamos, dispara, Steve! ¡Dispara! ¡Para el barco! ¡Ahí lo tienes, Steve! ¡Vámonos de aquí! ¿A qué esperas? ¡Vámonos! ¡Los mandos no responden! Thank you.
al agua! ¡Socorro! ¡Jenny! ¡Jenny! ¡Socorro! ¡Dame la mano, Jenny! ¡Rápido, baby! ¡Ay! ¡Jenny! ¡Ahí llega un helicóptero! ¡Sacad a Jenny del agua! Traumatología. Todavía no podemos decirle nada. Sigue en el quirófano. Gracias. Peter, lo siento. No es culpa tuya. Si no es por tu helicóptero, la habríamos perdido. Es culpa mía. ¿Cómo ibas a saber que los chicos habían cogido tu barco? Debí saberlo. Perdone, señorita. Ya son más de las dos. ¿Pueden decirme algo? No, lo siento. Cuando el doctor termine, saldrá a hablar con ustedes. Papá, yo solo quería ayudarte. Hace falta un gesto espectacular para tranquilizar a los que nos pagan. Y para ser tú el ganador, tienes que ocuparte de acabar con ese tiburón. Cálmate. Dios, no es justo. Señor Benton, está despertando de la anestesia. Si quieren ustedes verla. Lo sabía. No, aún está bajo el efecto de la anestesia. Conservará la sensación de tener la pierna durante algún tiempo. No debemos decírselo. Tengo que esperar aún. No. ¿De tuyo? Yo no estoy preparada. Luego te levantaste.
aquella cosa era casi el doble de grande que tú, pero lo conseguiste. Volviste a montar, empezaste a dar pedales. Recuerdo que sentí como si se me parase el corazón. No solo por lo que había pasado, sino porque estaba orgulloso de ti. Pero ahora no tendrás que hacerlo tú sola, porque yo estoy contigo y tu madre también. Y toda nuestra fuerza es tuya ahora. Saldrás caminando de este hospital. Caminarás con la misma mirada de desafío de aquel día, te lo prometo. A veces la vida nos parece injusta y creemos que no podremos salir adelante. Ayúdame. Jenny. Ayúdame. Por lo que más quieras. Mátalo. ¡Mátalo! Ahí lo tenemos. Empieza a bajar. Estamos encima de él. Quieto aquí. ¡Sube! ¡Arriba, te digo! Ron,
Intenta hablar con el helicóptero de Wells. Puede darnos alguna información. Muy bien. Ron Hammer llamando a helipuerto de South Bay. ¿Me oís? Cambio. ¿Qué? ¿Lo tienes? Claro, ya está. A ver. Tiene que ser algo muy apetitoso. Quiero hacerle unos buenos primeros planos. ¿Será suficiente? Son 30 kilos de carne. Bien. Es lo que necesitamos. ¡Ron! Veo algo flotando a estribor. Le echaremos un vistazo. El helicóptero de Wells. Ha sido él, ese maldito tiburón. Y aún sigue ahí. Lo noto. Ya está. Muy bien. Vamos a preparar la cámara. ¿Crees que vendrá? Esperemos que sí. Meter ese tiburón asesino en casa de millones de personas. Y en letras grandes tu nombre. Y el tuyo también. He dicho que no. El barco es mío y mando yo. No seas estúpido. Es mi tiburón y como es mío, bajo yo. No digas idioteces. No es tu tiburón. No es una venganza personal. Habrá más víctimas si no acabamos con él. Por lo que más quieras. ¿Crees que no comprendo lo que sientes? Pero ese animal está ahí abajo esperando el momento de atacar. Como hizo con Mike, con tu hija y con Wells. No hay más que una forma de matar a ese monstruo, pero solo tenemos un cinturón con dinamita. Es inútil que nos arriesguemos los dos. Yo llevo cazando tiburones toda la vida. Mientras tú escribías libros sobre ellos. Yo sé más que tú. Y con ese asesino hace falta un experto. Tú serás más útil aquí. En el barco, porque si me veo en apuros, tú serás el único que pueda ayudarme. ¿Te has convencido ya, cabezota? Está bien, es una idiotez que discutamos como dos imbéciles. No hay tiempo que perder. Cuando te empeñes en algo, no hay quien te haga cambiar. Siéntate, te ayudaré. Venga, el brazo. El otro.
¿Brayley? ¿Martin? Sí, Bob Martin. Encantado. Mucho gusto. ¿Este es el sitio? Sí, allí. Hemos puesto 30 kilos de carne colgados de un poste. El tiburón sentirá el olor y se acercará. ¿En qué sitio lo han puesto? En aquel poste. Si no llega a ser por vosotros, muchas gracias. Jenny es muy valiente. Cerrará muy pronto, ya lo veré. ¿Qué hace aquí la televisión? Se habrán olido alguna noticia, qué sé yo. Espero que encuentren pronto a ese tiburón y nos libren de esta pesadilla. Son proyectiles especiales. Llevan una carga muy potente. Una de estas píldoras será suficiente para acabar con ese animal. Sí, pero déjenos verlo un poco. Dispararé cuando usted me lo diga. Eso está mejor. ¿Seguro que lo matará al primer disparo? Usted dígale al cámara que me siga como si fuera mi sombra. Tommy, vete al muelle, ya lo tenemos. Ve al muelle y coge todo lo que puedas. ¡Corre! ¡Pero qué hace! ¡Qué terrible! ¡Está allí! ¡Nos arrastra! ¡Hay que salir de aquí! ¡No! ¡Estáis locos! ¡Al agua! ¡Está aquí debajo! Jimmy, ¿me escuchas? Llama a la guardia costera. Eres el único que puede hacerlo. ¡No pierdas el tiempo! Ahora mismo los llamo, no te preocupes. ¡Fantástico! ¡Socorro! ¡Por favor! ¡Nos lleva mal abierta! ¡Hagan algo! ¡Manden un barco! ¡Ayúdenme! ¡Manden un barco! ¡Dios mío! ¡Dios mío, qué horror! Estamos parados. ¿Se ha ido? No, todavía está aquí. Pero no, no viene nadie a buscarlo. Intentemos llegar a la playa a nado. ¿Por qué no está Peter aquí? Maldita sea. ¡No se lo retiro! ¿Están locos? Alguien vendrá a buscarlo. ¡Ahí está otra vez! ¡Está aquí! ¡Socorro! ¡Ha vuelto! ¡Socorro! Ha desaparecido otra vez. No lo creáis. Volverá. Bob. Bob. ¿Me oyes? Contesta, Bob. Maldita sea. ¡Agárrate! ¡La mano! ¡Agárrate! ¡Ven, Jimmy! ¡Arriba!
falta. Arriba, deprisa. Gloria. Es un gran día. Ha ocurrido algo sin precedentes. El tiburón que aterrorizaba nuestras playas ha sido destruido. Estamos aquí, como siempre, en primera línea. Les habla Bob Martin desde el puerto deportivo de South Bay. Ya llega Peter Benton, el autor de la proeza. Nos acercamos a él para hacerle algunas preguntas. Ah, aquí viene. Señor Benton. Señor Benton, ¿puede usted decir algo a nuestros televidentes? Estamos transmitiendo en directo. Señor Benton, debe decir algo.